y la recibimos a ella, Silvia Nocey, concejal de Unidad Ciudadana. ¿Cómo está, Silvia? Bienvenida. Bueno, están viniendo distintos concejales de los distintos bloques a hablar de temas que tienen que ver con la actualidad, lo que se está trabajando, porque también de eso se trata, ¿no? Sí. Que todos sepamos, porque todos trabajan mucho y, bueno, dar a conocer el trabajo sí. que vienen haciendo diario está bueno. Está bueno. O sea, a veces nos han tildado a la oposición de que nomás criticamos y no hacemos, pero en realidad hay muchos proyectos presentados muy lindos sí, que, sí. que también tendrían que tomar, digamos, en cuenta. En cuenta para que se sepa que se trabaja, después, bueno, cuánto tardan en aprobarse o en ponerse en marcha y demás, no depende de nosotros, pero sí se trabaja mucho y además, en el caso nuestro, de nuestro bloque en particular, nosotros andamos mucho, recorremos barrios, tenemos una cantidad de gente que acompañamos, ya sea bueno, por estos lamentables y tristes momentos de crisis, como también por cuestiones que tienen que ver con trabajar juntos en equipo, hay equipos técnicos en nuestro partido que están trabajando muy bien, así que bueno, se hace un trabajo lindo, de hormiga, pero diario. Sí. Ayer estuvo aquí Nilda Fernández, bueno, de otro bloque, del bloque integral, y hablábamos de la situación del hospital Ramón Santa sí. Marina. ¿Cuál es tu mirada? Yo no quiero aburrir con esto porque el lunes cuando estuve acá, que también me invitaron muy amablemente, hablé del hospital. Voy a ser muy breve con esto para que la gente no tenga como una... Pero fue en otro programa. En realidad eso es lo que decía el hospital, que una de las cosas que prevalece es la buena atención de los profesionales, sí. tanto sea médicos, enfermeros, personal en general. Para resaltar. Y que ellos hacen todo lo que pueden con lo que tienen y a veces lo que tienen no alcanza. Uh-huh. El edificio no es ninguna novedad, que es un edificio viejo, de más de 100 años. Eso necesita hubiera necesitado, a mi criterio y a criterio de muchas personas, un mantenimiento más continuo en el tiempo. Eso es hace que se haya deteriorado mucho, todo junto pareciera, y sin embargo sigue funcionando gracias a la calidad y a la calidez de la gente, cosa que yo siempre destaco. Lo que es aparatología también hay que mejorarla, de hecho, bueno, no vamos a volver a la novela de los ascensores, pero bueno, también eso es un parámetro para que se vea hasta qué punto las cosas se han deteriorado, y después todo un montón de cuestiones que el mismo personal médico o profesionales como enfermeros y demás nos llaman y nos cuentan que están padeciendo determinadas situaciones. Sin ir más lejos, hoy visité el laboratorio. Uh-huh. Mira, así como te digo una cosa y soy tan crítica, también te digo la otra. El laboratorio, la verdad que me maravilló de lo bien que está respecto de otras áreas de los claro, ¿no es cierto? Claro. Si bien faltan cosas y hay detalles que tendrían que mejorarse, de hecho están dentro de lo que figura como la sala de espera, que es bastante complejo, ahí sí la gente padece estar esperando horas de la manera que lo hace, pero después el resto en el interior está muy bueno, entonces también la sala de espera figura dentro del proyecto de los arreglos que se van a hacer, o sea que también confiamos en que esas cosas se vayan haciendo. ¿Vos votaste a favor de que sí, de que nosotros se... en nuestro grupo uh-huh. nuestro bloque acompañó eso porque de que parte de los fondos sea destinado al arreglo del claro, hospital. Claro, parte de los fondos del FAS, unos con devolución, otros no. Y otros arreglos con fondos propios. Acá hay una realidad. Yo lo que he pedido y a lo cual no voy a ceder ni un milímetro es que aquella persona que necesite del Fondo de Ayuda Solidario se le dé, o sea, sin como prioridad. Ningún tipo de burocracia y que se capacite al personal médico, al profesional médico, para que sepa que esa herramienta existe y que se la puede ofrecer al paciente que no tiene obra social y que tiene que enfrentar un tratamiento costoso o una intervención quirúrgica o prótesis y demás. Claro, para eso está creado. Que eso no haya ningún bien. Tipo de restricción y es para lo cual yo estoy trabajando, que de hecho le contaba también
el otro día, de que hay situaciones por ahí que ponen trabas porque una prótesis que venía de provincia, que ahora no viene porque el precio dólar. Bueno, nosotros eso pedimos que se subsane urgentemente. Sí, no hay nada peor que una persona que está enferma, que está esperando, no sé, que le llegue esa prótesis para poder operarse. Tiene que estar bien psicológicamente, tiene que estar tranquila y no ocupándose de que le llega, de que no le llega. Porque por el valor dólar ahora no se puede viabilizar, cosa que es terrible y nos pasa, de hecho, bueno, nos pasó. Hay un porque además el monto que se junta es importante. Claro, sí, seguro. Es mucha plata. Es mucho dinero porque viene atado a la factura de la luz. Así que bueno, en ese sentido nosotros lo que pretendemos es, no vamos a poner palos en la rueda, como dije el otro día, porque tampoco es que si rinden, o sea, nosotros no vamos a poner palos en la rueda, pero exigimos, primero, lo que tiene respecto del FAS, que no quede nadie sin atenderse. Perfecto. ¿Sí? O sea, cualquier persona que no tenga obra social y que necesite un tipo de intervención que pueda ser cubierta. O sea, para lo que fue creado. Para lo que fue creado, por supuesto. Y por otro lado, también pedimos cosas que tienen que ver con la crisis profunda en la que estamos metidos, lamentablemente, como por ejemplo un proyecto que presentamos desde el bloque, es que la vacuna la del meningococo, que debiera ser aplicada a la franja etaria de los niños de 11 años, no se está dando. Sí, entonces, como no se está dando... ¿Que son las tres vacunas? En realidad se está dando los niños de meses y a la de el año y medio. No se está dando para los 11 años. Ay, yo fui los otros días, le dieron. ¿Pero la pagaste o no, fue gratis? No, en el hospital de niños. Ah, bueno, me celebré. Tres le dieron. Pero la meningococo, la... Tres. Ojalá la estén dando, hasta hace un mes atrás no se daba. Me llamó la atención. Celebro, pero profundamente. Si vos me decís que la fue están dando, hace 10 días. Bueno, me alegro muchísimo, porque no estaba, o sea, está en el calendario, claro, por supuesto, pero se había sacado por una cuestión de costos. Por una cuestión económica. Sí, sí. Cosa que celebro muchísimo, que si vos me decís que la están dando, la verdad, en buena hora. Me llamó la atención en porque tenía la misma información. No se estaba dando. Bueno, bueno, eso también era una de las cosas. Era un disparate. Que sabíamos, por supuesto. Porque además es algo que si está en un calendario es porque se necesita. Y se necesita porque qué derecho tenemos de privar a los niños de esa edad, porque además 11 años se va a tener una sola vez en la vida. No es que, bueno, claro, no importa, se la damos después a los 12, a los 15, no importa. No, por eso es tan importante respetar ese tipo de cuestiones. Celebro muchísimo si es así. Sí. Meningitis era la otra. Haberme enterado. Sí. Bueno, y después también hay situaciones muy tristes, muy difíciles, que también hay que ver cómo se salen a palear, que tienen que ver con lo que se ve en los centros de salud, en la periferia, ¿no es cierto? Uno de ellos es la falta de leche del plan materno de provincia. Pero bueno, esas también son cosas que nosotros exigimos que se vayan subsanando. ¿Por qué? Claro, porque es algo básico. Porque no tiene ni más ni menos que ver con los años más... todos sabemos que la criatura tiene que estar bien alimentada, bien abrigada, bien cubierta en lo que tiene que ver a salud, y que de ahí nosotros vamos a proyectar una niñez, una adolescencia y una adultez bien preparada. Si a un chico le faltan las condiciones mínimas para la vida, desde que no se recupera más. Los primeros años no se recupera más. Eso es verdad. Así que bueno. Silvia, la casa de abrigo, ¿cómo está el funcionamiento de la casa de abrigo? En realidad yo hoy por hoy no te puedo decir cómo está, no la visito habitualmente, es un lugar muy reservado, digamos, por una cuestión lógica también, claro, que tiene que ver con la privacidad de las mujeres que tienen que estar al resguardo de la violencia que ha sufrido, así que, pero bueno, contemos qué es, porque por ahí hay gente que no sabe qué es la casa de abrigo. La casa de abrigo es un lugar donde un refugio mal llamado, como le decíamos nosotros, pero para que la gente lo entienda, al que acuden las mujeres que han sufrido violencia de género. Claro, porque a veces no se van de la casa de esa violencia, bueno, ¿a dónde van? Irse. Entonces, por eso las mujeres que han sido familia, ya sea por su compañero, por su
su esposo o demás, lo que hacen es seguir aguantando, ¿no es cierto? Claro. Porque no esa es la palabra. Lugar a donde ir. Uh-huh. En el caso de la casa de abrigo, vino a suplir esa necesidad de que las mujeres pudieran estar en un lugar seguro con sus hijos y con una atención. En su momento se cuestionó mucho, de hecho, hace unos años atrás se hizo esta casa, que es la casa Marta Pelloni, y después su funcionamiento, bueno, tuvo sus más y sus menos. Yo tengo recuerdos, hace muy poco tiempo, de cuando coordinaba la Red Solidaria, de que dentro de la casa el trato y las necesidades estaban cubiertas, pero hay un problema que es la salida de la casa. ¿No es cierto? ¿Cómo sale la mujer de la casa? Claro. ¿Dónde va después? Porque claro, eso es momentáneo, digamos, claro, por un tiempo. Entonces después si ayuda, como son las que dependen del gobierno municipal, también es cierto, y esto lo digo por experiencia, me corro de las cuestiones formales, hay una realidad, la persona cumple una estadía ahí, un determinado tiempo, pero después tiene que salir y volver a la vida. Entonces, claro, en ese volver a la vida, una persona que llega a un refugio no es una persona que tenga una contención, ya sea de familiares o de amigos, que puedan sostenerla, ya sea con vivienda, con alimento, con estadía por tiempo indeterminado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sale de ahí se encuentra otra vez sola, con sus niños, vulnerable, sin un lugar para vivir, o por ahí sí, porque la Secretaría de Desarrollo y con Social, miedo que el hostigador ande cerca, claro, una determinada suma de dinero para los alquileres, pero que en general nunca alcanza, y que en general la mujer, que es lo que nosotros hemos visualizado, por lo cual hemos escrito un protocolo de egreso donde se le asegure y se le garantice a la mujer una estadía tranquila, en un lugar donde pueda ser contenida, habitable, claro. Porque después si no teníamos, como organización social, retrotrayéndome a la época donde no era concejal, sino que teníamos que un mueble, una silla, una garrafa, todo eso era el cotidiano. Y cuando en realidad la mujer tiene que estar abocada a sus hijos, a buscar trabajo. Y a sanarse. A sanarse, pero también necesita vivir, entonces para eso pedimos que haya un cupo laboral para esas mujeres que hayan sufrido violencia. Porque necesitan trabajar, necesitan tener a sus hijos. Silvia, no, seguimos charlando en el próximo bloque. El protocolo está armado. Lo presentamos nosotros el año pasado. Lo presenté el año pasado. Bueno, según han dicho en la última sesión, está en evaluación. Y bueno, ojalá, porque hay un protocolo que es de la Casa Abrigo, propiamente dicho. Pero lo que no falta es el otro. Protocolo de egreso. Silvia, se queda un ratito más en el próximo bloque. Seguimos charlando de trabajo, seguimos charlando de la situación política aquí en nuestra ciudad. Silvia Nocey, quien es concejal de Unidad Ciudadana, bueno, para charlar acerca de los proyectos que se han presentado en el Consejo. Contanos de la posibilidad de respuestas ante inclemencias climáticas. Bueno, sí, al igual que el de la casa de abrigo, del protocolo de egreso a la casa uh-huh. abrigo, viene atado a esta experiencia mía como ex Red Solidaria, que nunca claro. uno es ex. Nunca, sí, uno nunca deja. Puedo dejar... Y está bueno que así sea. Claro, por supuesto. La función de coordinación, por supuesto que por una cuestión ética, la sigue muy bien y con mucha impronta propia y con mucha generosidad. Laura Sarmoria, también acompañada por mi prima, Laura Nocey, y un montón de voluntarios que se han ido incrementando, por suerte. Qué bueno. Pero bueno, el hecho de que se planteara un protocolo de asistencia ante eventos climatológicos. Lamentablemente, y no es tampoco noticia, que nosotros en Tandil hemos padecido en barrios inundaciones y que hay algunos desfasajes o desconocimiento a quién llamar, quién es el organismo que más rápido responde claro. ante una situación. Viste que enseguida empiezan la gente que quiere ayudar, que hay ropa por un lado claro, y sí, acompañar. Pero una ¿qué de las se cosas, hace? Claro, una de las cosas que en Tandil, porque no, dejemos las campañas que se hacen para afuera, pero en Tandil, la situación de alguien que está sufriendo en este momento una inclemencia, una persona que está con una vivienda precaria, que está muy vulnerable,
¿A dónde llama en el mismo momento que está atravesada por esa voladura de techo o que está atravesada por la inundación? Que tuvimos hace poco. Bueno, por eso. Entonces, ¿a quién, a dónde, a qué organismo se llama y quién es el que le da la primera respuesta? Para ello tienen que estar aceitados todos los resortes, desde Defensa Civil, bomberos, lo que es la Protección Ciudadana, la policía y todo lo demás. Pero además también, ante tener recursos, es decir, bueno, ¿dónde se los ubica? ¿Qué lugar vamos a ocupar ante estas determinadas situaciones? ¿El equipamiento? ¿Si hay comida, digamos, que la haya sin tener que salir esta desesperación? Como vos decís, la gente empieza, ¿qué ropa, qué fideo, qué esto? A ver, hagámoslo desde el Estado, ¿sí? El primer auxilio tiene que estar bien organizado desde el Estado. Después, bien, por supuesto, la persona que tenía una casa vulnerable, no es que está vulnerable la casa porque llovió, ya la casa era vulnerable. Hay que implementar otro tipo de políticas, pues bueno, las personas tienen que decidir sobre su, también sobre sus vidas, saber cómo van a seguir, si van a seguir viviendo. Todo, digamos que sería como la segunda parte, digamos, la primera parte, la emergencia parte ya está. Nosotros tenemos que cubrir, claro, pero como Estado tenemos que asegurarnos, ¿sí?, que nadie pase zozobra o angustia más allá de la propia. Claro. Que ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿Cómo van? La cantidad de, bueno, en este caso, cosas para, desde disfrazadas, camas, colchones y demás, que tengan para pasar la estadía mientras puedan alojar su casa, volver a vivir en su casa, y después también cómo se recompone todo eso. Bien. ¿Sí? Porque hay viviendas muy precarias y que con esto, lamentablemente, cambio climático que estamos sufriendo, que de esto no tiene la culpa el gobierno, pero sí lo estamos atravesando todos, también tenemos que estar preparados. Estar preparados. Y no ir siempre después, detrás de que pasan los episodios. Exactamente. ¿Qué otro, ya para ir despidiéndonos, bueno, Silvia? El proyecto de ordenanza, el protocolo para inclemencias climáticas, de egreso para la Casa de Abrigo, cuando hacía muy poco que había asumido, presenté uno también que tiene que ver con los desalojos violentos, que tiene que ver con esta cuestión de cómo se sostienen determinadas situaciones, sobre todo cuando son desalojos que tienen que ver en terrenos fiscales, ¿no? No entre privados, no es una cuestión entre privados, que eso es distinto, pero sí cuando hay familias que han quedado en un lugar de la cual se tienen que ir, cómo se implementaría un protocolo para que haya una asistencia, sobre todo si hay menores, cómo se... Eso no está, no hay en protocolo realidad a eso. En realidad no. Es bueno, así como va surgiendo, a como de lugar, de acuerdo al criterio de quién interviene en ese momento. En realidad es, sobre todo, protección a la niñez, lo que nosotros muchas veces básicamente sí. Es no vulnerar los derechos del niño, ¿sí? Uh-huh. Porque los nenes no tienen la culpa si los papás ocupan, si los papás hacen una toma en un terreno, si los papás, o sea, hay toda una convención de los derechos del niño que de protegerlos. Eso, claro, y justamente todo lo que tenga que ver con esa niñez que lamentablemente digamos, y viven esa situación, además, sí. Situación, o a veces los utilizan. Claro, por eso, pero el Estado también tiene que asegurar los derechos de la niñez. Exactamente. ¿Sí? Silvia, te agradecemos mucho esta visita, gracias. Que nos vengas a contar, bueno, todo lo que están, y en lo personal estás trabajando, y mucho en el Consejo, aquí, en el Consejo Deliberante.